tal, amigachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al canal de YouTube El Zeta, un canal de bricolaje, tecnología, jardinería y muchas más secciones que descubrirás si visitas el canal. Hoy vamos con un trabajo de bricolaje utilizando las maderas de un palé. Vamos a hacer un banco mesa de trabajo, un buen trabajo que no tienes excusa de no hacerlo por vosotros mismos, ya que tienes todas las medidas y el paso a paso en el vídeo, utilizando herramienta común y materiales que podemos encontrar en nuestro taller. ¡Qué calor! ¡Adelante con el vídeo! Voy a cambiar totalmente el aspecto de esta zona de trabajo creando un nuevo banco mesa para tenerlo todo mejor organizado. Como veis, tomo medidas en la zona que quiero acoplar el nuevo banco. Son las maderas de los palés las que voy a utilizar para crear el banco. Voy a cortar primero los tablones para conseguir unos listones que me servirán para la creación del esqueleto. Ya luego las maderas de los palés nos servirán para revestir todo. Pero eso será luego más tarde. He obtenido de estos tablones estos listones listos para cortarlos a medida. Hace falta unas cuantas piezas. Las patas y los refuerzos son los más importantes. No os preocupéis, que vais a tener todas las medidas de las piezas para que podáis crear una como la mía. Ya sabes que puedes crear tu mesa banco con las medidas que más te convenga. Yo la estoy haciendo para la zona de mi viejo banco que quiero sustituir. Estoy seguro que el bricolaje muy pronto se pondrá de moda. Es una buena manera de reciclar, pasar un buen rato, distrae e incrementa la capacidad intelectual. Siempre se pueden hacer trabajos en familia y con amigos. Es más divertido. Ahora sí, os dejo con el montaje.